difícil, la veritat és que és un camp molt difícil. De fet, solament havia guanyat aquí al Palamós. Veníem, bueno, a l'última. Sabíem que som un equip ferm, som un equip. Realment no hi ha individualitats que sobresurtin uns davant d'altres, sinó que l'equip treballa molt bé. Defensivament hem estat impecables, no hem donat ni una solució, ni un, és que no hem tingut pràcticament ni una ocasió. Contra un equip que mou la pilota com els Àngels, tenen un nivell bueno, excel·lent, el camp estava increïblement bé per jugar a futbol. I bueno, gràcies a Déu, pues, l'equip ha estat, ja et dic, molt ben situat. No ha fet falta sortir a arriscar més del que havíem fet. Hem tingut el gol i la de Rovira i Diego que sentenciava el partit. I era el que havíem preparat, sobretot de no, bueno, això, d'estar tranquils, i era una festa, ells venien a fer una festa i avui pues, bueno, s'ha sortit malament. Ara queda tota l'última jornada i estic orgullosíssim del meu equip, que ha fet avui el rècord de la història de l'Europa en punts, que això es diu aviat, i estic molt, molt orgullós per ells. Creus que és un dels millors partits de la temporada? Bueno, potser que ofensivament, altres dies hem estat igual de bé defensivament i ofensivament tingut més, però sabent la qualitat del rival que tenia endavant, sí. Després em volia preguntar per la jornada que queda, rebeu a la Pobla, una jornada que serà de transistors, serà histèria col·lectiva, perquè encara no sap ni qui és el campió ni quins equips baixen, per tant, serà brutal, no? Sí, bueno, és el que volíem, no? Poder arribar en aquesta jornada amb opcions. Ja tot el que vingui bo és. Nosaltres no podem fer més del que hem fet. Hem demostrat al nostre públic que pot confiar en nosaltres i, bueno, a més, tenim la lesió del Roberto, que, pues, que és una putada, vull dir, així de clar, i ara pues, el perdem en el millor moment i possiblement pues, es perd el playoff, però bueno, per ell intentarem que el que surti ho faci bé, i a més tenim molta gent amb 5 grogues, són 4, que també hem de mirar, perquè si no el playoff jugaré jo, vull dir, això és, hem de tenir en compte, i bueno, analitzarem bé la situació i a l'últim partit a casa hem d'anar mort. No ha pogut ser, que ha faltat. No ha pogut ser. Jo crec que el gol nos ha trastocat els planes, porque bueno, la primera parte yo creo que la hemos tenido controlada bastante bien, el gol nos ha trastocado los planes, luego ya la segunda hemos ido a remolque y la verdad es que pues bueno, pues nos ha costado más generar ocasiones en la segunda parte, pero aún y todo yo creo que bueno, pues que el resultado más justo yo creo que hubiese sido un empate, no ha podido ser, y hay que ya que el domingo hay que volver a puntuar en Rapid en caso de que quieras quedar campeón. L'empat queda suficient, perquè el Cornellà havia empatat a Figueres. M'ha semblat que des de la banqueta ho deies als jugadors, no? Bueno, los jugadores ya lo sabían también, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no ha podido ser, tenían demasiadas ganas, no ha llegado, y los últimos minutos ellos se han cerrado bien y no hemos tenido opción. Tenían massa ganes, els has anat un pèl nerviós, un pèl... Bueno, siempre que llegas a estos partidos y estas circunstancias, pues la verdad es que se nota esa ansiedad, ¿no? Y más cuando te pones por detrás en el marcador sin merecerlo. Entonces, pues bueno, pues al final... sí que el último cuarto hora, 20 minutos, pues bueno, pues hemos estado un poquito más atropellados, pero insisto, no, vamos, no para perder el partido. Creus que l'ansietat us ha pogut? No, el fet de pensar en que podíeu aconseguir el campionat, el fet de que la gent estigués aquí, 2.000 persones a l'estadi... No, bueno, nos enfrentamos a un gran equipo que se ha puesto por delante y ese es su fuerte, ¿no? Que luego, pues la verdad es que se cierra y cuesta mucho. Es verdad que no hemos creado tantas ocasiones y que no hemos, como otros días, pero en la primera parte yo creo que otras ocasiones claras, complicado que podamos sorprender a ninguno, y bueno, pues nosotros ya sabéis que siempre intentamos jugar al fútbol, y entonces pues bueno, pues la verdad es que así lo hemos hecho, y el Europa pues bueno, pues también con su juego, pues hoy le ha dado su fruto. Como bueno, ha pogut puntuar, perdona, ha pogut puntuar, però portar 2.000 persones a l'estadi de la manera que està el futbol actual té molt mèrit. Mucho, mucho, y además con el apoyo que nos han dado. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que estamos en deuda con ellos y vamos a ver si el domingo podemos darles una alegría. Com estan els jugadors de l'Olor? Bé, no, igual una mica pues cabizbajos, pues porque se ha perdido una oportunidad, pero bueno, ya hubiésemos firmado al principio de temporada al llegar a esta situación, ¿no? Entonces pues bueno, pues ahora hay que levantarse y saber que el equipo es un equipo equilibrado, que es un equipo que ni cuando ha estado jugando bien se ha vuelto loco, ni cuando lo hemos hecho no tan bien, pues tampoco ha habido ningún problema. De todas maneras, Julio, el trabajo de la temporada implica que
en la última jornada tengamos que conseguir un punto implica que se han hecho las cosas bien, ¿no? Se han hecho las cosas muy bien. Muy bien, porque yo creo que cualquiera de los 19 equipos querría estar en nuestra situación. Entonces, pues bueno, pues descansar, trabajar, preparar bien el partido y conseguir un premio que yo creo que los chavales se lo merecen porque han hecho muchísimas cosas con una plantilla corta y desarrollando un buen fútbol. Entonces, yo creo que se lo merecen. Los cambios hoy, Julio, ha estado a la altura. Tanto Roca como Raúl buscábamos el dar aire fresco, el buscar, habían hecho un gran trabajo, tanto Marc como Enric, y buscar aire fresco con gente que andaba en un muy buen estado de forma. Entonces, eso era el objetivo de los cambios. ¿Se da más para trabajar a nivel psicológico que físico? Sí, 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 posiblemente, exactamente. Sí, 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 porque, bueno, pues parece que ojalá pudiésemos jugar mañana, ¿no? La semana al final se te hace larga y efectivamente será un buen trabajo psicológico. Aquest partit, no sé si us pot servir per, de cara ja també al partit de la Rapitenca, d'estar més tranquils i també hem vist el playoff de Mamacán. Sí, exactamente, exactamente. Yo creo que bueno, pues esto va a ser un típico partido de playoff. Entonces, pues así son todos los rivales, van a ser los rivales, entonces hay que corregir los errores que hemos podido cometer. Exactamente, yo creo que es una buena piedra de fuego para que nosotros analicemos de cara al playoff, sí.